ครับผมไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ทุกคนครับผมโสดอยู่นะครับผมขายของแชร์ให้ด้วยนะคะแชร์ Hola Winnies ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. Una vez más Winnies, nuestro bebé Mew diciendo que está soltero. Y pues bueno Winnies, esto pasó en el último live que tuvo bebé Mew. Muchas personas, muchas fans enloquecieron por el hecho de que Mew otra vez dijera que estaba soltero. Pero Winnies, ¿quién le cree a bebé Mew? Porque yo lo vi y él se ríe, o sea, si Mew dijera esto serio, pues fuera más creíble, pero en realidad al final se estaba riendo. Entonces, Winnies, yo creo que Mew solamente lo está diciendo una vez más para despistar a los medios. Una amiga me dijo algo muy cierto y es que cada vez que Mew Golf dicen algo, cada vez que Mew Golf derrama el té o se les escapa algo acerca de su relación o de cómo están ellos, casi siempre, pero casi siempre es bebé Golf. Y es verdad, la última vez cuando fue lo de mi Golf, Finn Then Gone, que les voy a dejar aquí. Y el clip fue bebé Golf el quien se le escapó eso medio dormido. Entonces yo creo que luego de la canción que Golf le canta a Mew el día de su concierto, que es una canción, una letra que habla acerca de una relación que está, es como que es una relación secreta a escondidas y que no lo quieren decir frente a la sociedad, los medios de comunicación han bombardeado a Mew porque casi siempre es el único que no dice nada acerca de ellos y a Golf se le escapa todo muy rápido. Entonces creo que la teoría de mi amiga tiene mucha razón. Lu, te amo mucho. Y pues bueno, Winnies, como les digo, yo le creyera a bebé Mew, se lo dijera serio así, pero es que él después se ríe. O sea, yo creo que ni siquiera él se cree que esté diciendo que está soltero porque en el interior él sabe lo que está pasando. ¡Uy, está! ¡Viva! เป็นราศีของคนรวยมากในปีหน้าโอ้ราศีกุมมามีใครราศีเดียวกันไหมจะได้เป็นคู่กันOk, Winnies, luego hablan también del horóscopo de Bebé Golf y dicen que no estará soltero el próximo año y que también se hará rico. Y pues bueno, Winnies, a lo mejor y el próximo año nos está diciendo el horóscopo que ellos por fin van a confirmarlo. Porque Winnies, la persona candidata a ser el novio de Mew, porque ya sabemos que su novio es Bebé Golf. Y pues bueno, Winnie, ¿sería esta la razón? ¿Podría ser esta la razón por la cual los medios están bombardeando con esa pregunta a Mew? Porque si no estoy equivocada, creo que ya van en 3 eventos que le están preguntando esto seguido, cuando antes no se lo preguntaban con mucha frecuencia. E incluso recordemos el video que les hice la última vez, que él tiene que pensar fríamente en un segundo qué responder. Creo que si Mew y Golf no quieren que nadie sepa de su relación, si ellos quieren tener su relación privada, lo más lógico al responder es que estén solteros. O sea, esto es como lo más lógico. Sin embargo, pues Mew se ríe. O sea, es como cuando te están haciendo una pregunta y es que tú sabes que estás mintiendo, pero quieres hacerlo pasar por realidad y te ríes. Entonces Mew, yo siento que ni siquiera Mew se cree esto. Pero bueno, Winnies, luego Mew estaba diciendo y que a él no le gustaba ver a las parejas dulce enfrente de él. Y yo solo me puse a pensar, pero si tú y Golf hacen exactamente lo mismo. Coméntenme ustedes aquí abajo si se sienten súper solteros cada vez que ven un evento Mew Golf o cada vez que ven los detalles que Mew Golf se han enviado. Como por ejemplo, Mew dice que está soltero, alzo Mew con Golf, enviándole girasoles, compartiendo detalles, los detalles que ha tenido Mew. Por cierto, yo les hice un video en mi otro canal que lo vayan a ver porque les puse todos los detalles románticos que Mew ha tenido con Golf en estos días de finalización de año. Y pues bueno, Winnies, podría ser esta la razón por la cual Mew dice que está soltero. Ustedes pueden comentarme aquí abajo.
Y bueno, Winnie, la verdad es que hay que respetar la decisión de Mew de decir que está soltero, aunque no le creamos. Y aunque se note que podría ser mentira, si él lo está diciendo, es por algo, ¿no? Las señales de que es real. La última es la canción que Bebé Golf le cantó a Mew. Y como ha sido Golf el que básicamente ha revelado que ellos tienen una relación, por eso quizás los medios le están preguntando a Mew como para tener la confirmación, que no la van a tener porque Mew es una persona súper preparada en dar respuestas que los medios no quieren escuchar. Y también eso me alegra, Winnie, que no lo revele tan fácilmente. Si algún día lo van a hacer, que sea porque ellos quieran y no por una equivocación, no porque andan derramando el té equivocadamente. Y pues bueno, Winnie, esto es todo lo que les quería decir. Ya sé, muchas personas me han escrito muchas cosas en los comentarios. Y pues bueno, Winnie, aunque yo amo mucho a mi Golf, tampoco sé la razón por la cual ellos no lo dicen. Yo más que todo siento que es porque no lo quieren decir y punto, porque quieren guardar su relación. Sabemos que Tailandia no es un país que acepte las relaciones así como, wow, sí, son pareja, los amamos. No, pueden tener prejuicios, pero lo que me queda claro, Winnie, es que mi Golf sí es algo real. Solo basta verlos a ellos para entender que ahí hay algo, hay amor, hay cariño, hay verdaderamente un sentimiento de verdad. Y el hecho de que estén diciendo que es soltero no significa que lo que tienen ellos no exista, no significa que no se quieren, significa que simplemente no quieren que los medios lo sepan. No es tanto por las fans, ¿saben? Yo estoy segura que ellos quisieran en algún momento, si están listos para compartir su relación, si ellos lo quisieran hacer, creo que nosotros, OneJice, P-Balls y Millions, no seríamos el problema. Sería más que todo la prensa, medios de comunicación, sponsors y también haters, obviamente. Pero bueno, Winnie, les comparto esto porque muchas personas me estaban diciendo que Mew negaba a mi Golf, que Mew muchas cosas negativas de la persona de Mew. Y Winnie, nosotros no sabemos el motivo real, pero si de algo estoy segura es que Mew no ha utilizado a Golf y que no lo va a dejar, porque es que leo muchas cosas referentes a que Mew es mala persona con Golf al negar, digamos, su relación. Pues aquí les he explicado el motivo por el cual yo pienso que lo siguen haciendo. Igual se los he también dicho un poquito más largo en otros dos videos. Pero bueno, Winnie, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden que yo creo que los medios de comunicación lo que quieren es que Mew diga algo, pero estoy segura que Mew no lo va a decir porque ellos no quieren que nadie sepa su relación. Y está bien, Winnie, está muy bien. Mejor que la guarden para ello y que nos sigan dando estos momentos hermosos. Pero sobre todo, la felicidad de mi Golf es lo más importante. Y si ellos lo deciden así, así está bien. Así que bueno, Winnie, eso es todo por este video. No olvides suscribirte a mi canal, subo contenido BL Chidori. También los invito a que me sigan en mi canal secundario Snowball. Por ahí estoy subiendo otros videitos de mi Golf y Brywin. Yo soy Pimao y nos vemos en el próximo video. Bye bye.